Gracias, presidente. Buenos días. Es mi primera intervención en el Senado y también mi primera moción en el Pleno. Es absolutamente importantísimo que en estos momentos el Gobierno español esté a la altura de las circunstancias, porque no lo está la Unión Europea, y esto está reconocido por las propias Naciones Unidas y por un sinfín de organizaciones internacionales, y es importantísimo que el Gobierno español cambie radicalmente de actitud. Ese Gobierno español que se ha pasado por el forro la soberanía del Parlamento, del Congreso, que el Congreso de los Diputados aprobó el rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Turquía y, sin embargo, el Gobierno español no ha sido capaz de respetar la soberanía del Parlamento, del Congreso. Esa soberanía a la que tanto apelan muchas veces cuando se habla del caso de Cataluña, del caso catalán, del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y dicen siempre que recae la soberanía en el pueblo español y que los catalanes no tenemos derecho a decir nada, a decidir nada. Bueno, pues resulta que el Parlamento y el Congreso español tampoco tiene derecho a decidir nada, porque resulta que cuando decide que ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es un acuerdo ilegal, es un acuerdo inmoral, es un acuerdo que no cumple con la legislación internacional, resulta que cuando el Congreso decide eso, pues tampoco es suficientemente soberano y el Gobierno español sigue adelante con sus propósitos y se arrodilla ante los intereses de los diferentes estados de la Unión Europea, que en estos momentos están demostrando ser muy poco útiles con la gestión de los refugiados y de la crisis humanitaria que decíamos sin precedentes. Aparte de intentar mejorar un poco el texto y también de intentar introducir enmiendas que no solo pidan al Gobierno español que gestione de una manera oportuna y que cumpla, además, con los objetivos que se marcó el año pasado, en 2015, o que marcó la Unión Europea, diciéndole que tenía que acoger 17.000 refugiados y que no ha cumplido. La moción lo explica claramente. El Gobierno español debe cumplir con esos 17.000 refugiados, pero, además, debe dotar también a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas del presupuesto adecuado para que puedan hacer frente a esa acogida de refugiados de una forma adecuada y que suponga una calidad para la acogida también de esos refugiados y en esas medidas concretas que hay que aplicar. Nosotros también queríamos dejar clara una cosa, y es que el tema de los refugiados, la crisis humanitaria sin precedentes que vive Europa en estos momentos, no es una catástrofe natural, no es un terremoto, no es un ciclón, no es algo a lo que tengamos que hacer frente porque sí, ha pasado porque sí. Tiene un origen, y ese origen se llama guerra. Guerra en la que está participando Arabia Saudí. Arabia Saudí, ese régimen al que España le vende 447,6 millones en armamento solo en un trimestre en el 2015. Y no lo decimos nosotros, que deberíamos de dejar de vender armas a Arabia Saudí, que es el origen del problema. Lo dice la propia Unión Europea, que aprobó una resolución el 25 de febrero pidiendo el embargo de armas, precisamente. Señoría, vaya terminando. Sí, voy terminando, presidente. Pidió el embargo y pidió que cesaran, que los Estados miembros acabaran con la venta de armas a países y a regímenes totalitarios como es el de Arabia Saudí. Gracias. Muchas gracias, senadora Vilá. Parece que cada vez, le va quedando más cortito el camino al Partido Popular para pasar ese rodillo al que están acostumbrados con su gran mayoría absoluta. Pues bueno, ya vemos que en esta legislatura les va de poquitos votos
y que con un poco más de empeño, seguramente las elecciones que vienen y la legislatura que viene, pues lo van a tener mucho más difícil todavía para pasarnos el rodillo a todas estas propuestas y a todo este esfuerzo que está haciendo la oposición, a pesar de que muchas veces no se aprueban sus propias propuestas, ¿no? Y creo que es importante ver y poner de manifiesto que la oposición se está esforzando para consensuar muchos de los temas que el Partido Popular se empeña en destruir una vez y otra. Decía la senadora María Ángeles Muñoz del Partido Popular antes que nosotros con nuestras propuestas lo que estábamos es facilitando la proliferación de mafias en Grecia en Turquía o en Ceuta y Melilla, que nuestras propuestas lo que hacen, nuestra benevolencia, nuestro buenismo, que esto se lo escuchamos mucho al Partido Popular, el término buenismo a la izquierda. Por cierto, un término acuñado por Goebbels, yo no lo utilizaría mucho, nos dicen que nosotros estamos constantemente alimentando las mafias cuando decimos que hay que aplicar la ley internacional y que hay que acoger a refugiados. Déjeme que le diga, señora María Ángeles Muñoz, que no tiene ni idea de lo que está pasando en Lesbos. No tiene ni idea de lo que está pasando en Lesbos. Hable usted con las organizaciones españolas, organizaciones o ONGs, bomberos, que están trabajando allí rescatando personas a diario, y pregúnteles qué es lo que fomenta las mafias. Lo que fomenta las mafias es que los refugiados no tengan vías de acceso seguras para poder pasar a Europa. Lo que fomenta las mafias son las políticas de Frontex. Lo que fomenta las mafias son las políticas que está ejerciendo la Unión Europea. Lo que fomenta las mafias son las políticas del gobierno español que está ejerciendo sobre los inmigrantes que intentan cruzar Ceuta y Melilla, y cuando intenta subir una valla cada vez más alta e intenta obstaculizar constantemente una vía de acceso segura a los refugiados y a los inmigrantes. Esas fronteras son las que provocan que las mafias hagan pagar 1.500 euros y hasta 2.000 euros por un sitio en una barca de 40, donde solo caben 40, meten 65 y cada uno tiene que pagar 1.500 o 2.000 euros para poder cruzar 10 kilómetros de mar Egeo. Y eso es gracias a sus políticas. Eso es porque no tienen una vía segura, porque los refugiados, con su protección especial, deberían poder tranquilamente viajar desde su país de origen hasta su país final, hasta su país de destino y de acogida, de una forma segura, en avión, ¿por qué no?, en avión, en vez de intentar cruzar y jugarse la vida constantemente en el mar Egeo o en el mar Mediterráneo, que hemos convertido ese mar precioso nuestro, ese mar Nostrum, en un mare mortum, donde hay decenas y decenas de cadáveres en estos momentos. Nosotros creemos que hay que trabajar firmemente también por un tema de sensibilización. Lo que está pasando en la Unión Europea también está fomentando la extrema derecha, está fomentando el fascismo. Está creciendo la extrema derecha en muchos países de la Unión Europea. Y es importantísimo que en estos momentos también se trabaje en políticas de sensibilización, de prevención del racismo y de la xenofobia, de prevención de la islamofobia también. Porque no es justo que se ataque a toda una religión muchas veces para justificar la falta de solidaridad que tienen nuestros gobiernos. Y hemos escuchado muchas declaraciones por parte de dirigentes políticos de la Unión Europea, pero también del gobierno español, que están hiriendo demasiado, excesivamente, la identidad de muchas personas, la identidad religiosa de los musulmanes. Europa está demostrando que si se pueden... Que en la gestión de la crisis de los refugiados, que siempre hay una manera peor de hacer las cosas. Se ha constatado el fracaso de no sé cuántas ya cimeras llevan los diferentes ministerios,
en los que se ha sido incapaz de llegar a un acuerdo, a una solución conjunta y global para tratar esta cuestión. España, y hay que recordarlo, el señor Mariano Rajoy ofreció en el 2015, en junio de 2015, acoger 160 refugiados. La Unión Europea le dijo no en septiembre, serán 17.000. Bueno, pues de esos 17.000 resulta que Interior solo ha querido acoger o solo ha ofrecido 50 plazas y, como muy bien se ha dicho en reiteradas ocasiones, hoy solo han llegado 18. Y es verdad que si solo han llegado 18, no es solo responsabilidad del Gobierno español, es verdad, en parte. Porque resulta que España no es un país suficientemente atractivo para los refugiados en muchas ocasiones. Pero vamos a ver si al final de esto no también está la responsabilidad del Gobierno español o no. Porque nuestra ley de asilo no es para nada atractiva a los refugiados. Estas 18 refugiados que han llegado ya tienen problemas ahora con la propia ley de asilo y ya pueden ver denegados sus permisos de residencia de nuevo por culpa de una ley de asilo que es absolutamente inútil en estos momentos y que debería de reformarse profundamente. Y además, evidentemente, estos 18 refugiados o los refugiados que escogen a España o que no escogen a España, si lo hacen, lo hacen también porque España tiene una elevada tasa de paro, en lo cual también tiene una responsabilidad el Gobierno español. En todo caso, eso no exime de responsabilidad por lo que acontece en estos momentos, lo que está pasando en estos momentos. El Gobierno español tiene la responsabilidad, debe cumplir con el cupo de acogida a refugiados al que es que es verdad que el silencio, estamos acostumbrados a lo mejor en otros parlamentos a poder hablar con un poco más de silencio, pero es verdad que el bullicio le desconcierta a uno y le despista a uno bastante, ¿eh? Decía que España debe cumplir con su responsabilidad de acoger a los refugiados, que los gobiernos que mayor flujo reciben, como el alemán, cada vez están más tensionados ciertamente por la opinión pública, porque cada vez también están más preocupados por las encuestas que por el propio drama humanitario que se está viviendo. Y eso, decíamos también, tiene consecuencias muy graves. Tiene la consecuencia tan grave como es el crecimiento de la extrema derecha. A la extrema derecha no se la combate haciéndole el juego o haciéndole el discurso. A la extrema derecha se la combate de frente y se le dice, este no es el camino. El camino son los valores fundacionales de la Unión Europea. El camino es la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. El camino es el respeto por la legislación internacional. Ese es el camino y no el de la extrema derecha. No el de la extrema derecha. La extrema derecha solo nos lleva a repetir errores del pasado que ya se han vivido y que no están tan lejos. Repetir errores del pasado de la Segunda Guerra Mundial y repetir errores del pasado también de la dictadura que hemos vivido y que ha tenido que sufrir el pueblo español. Desgraciadamente, Austria, no solo Alemania, también Austria, también Hungría, Polonia, Holanda, han aplicado medidas muy restrictivas a los derechos de los refugiados y hemos visto cómo un parlamento democrático con mucha tradición democrática como es el Folketinget, el parlamento, señoría, danés, voy terminando, señoría, ha aprobado una ley tan vergonzosa como es que se permita requisar los bienes a los propios refugiados. Díganme ustedes si eso no huele ya mucho a todo lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y a todo lo que se ha vivido desgraciadamente por las dictaduras fascistas. Y muy importante, el tema del origen, las guerras.
tenemos que tener muy presente que quien siembra guerras recoge refugiados.